buenas tardes, buenos días a la hora que estén viendo esta transmisión. Pues la idea de este encuentro básicamente es eso, ¿no? Poder crear esa gran juntanza y una red de medios de comunicación alternativos y comunitarios que puedan participar, que hagan parte del gobierno nacional, porque pues sabemos que los gobiernos anteriores nunca han tenido los medios alternativos y comunitarios en cuenta, pues como para este tipo de encuentros, acercarlos, y la idea es poder fortalecer ese trabajo comunitario y de comunicación popular que ustedes a diario están realizando desde los territorios, ¿no? Importante. Claro que sí, usted ve esa fuerza que tenemos los medios comunitarios y alternativos, aquí los ve presentes, y un trabajo mancomunado entre todos y una alianza que siempre hacemos para que todo salga bien. Hablemos de esas alianzas que deberían también seguir a flor de piel en todo el país. Claro que sí, la idea es que vamos a tener, aparte de este encuentro, 10 encuentros regionales más. Vamos a recorrer el país, cada rincón, buscando los medios de comunicación alternativos y comunitarios, precisamente para eso, ¿no? Para poder crear una red y fortalecer todo este trabajo comunitario que ustedes están realizando a diario desde los territorios. Bueno, y un mensaje para los que aún todavía están pensando en crear un medio y que pues todavía no pertenecen, pero un mensaje positivo para ellos, que pongan ese granito de arena para que sigamos fortaleciendo la comunicación comunitaria. Claro, por supuesto, la invitación siempre va a estar abierta a buscar comunicación alternativa desde los territorios en la creación de estos medios de comunicación y que podamos fortalecerlos. Incluso el gobierno nacional, desde todos estos encuentros, hay una iniciativa muy importante y es una incubadora de medios de comunicación alternativos. Que los medios de comunicación alternativos y comunitarios tengan la posibilidad de seguir creciendo, crear y formar otros medios de comunicación, porque ya hay muchos medios de comunicación tradicionales que informan de manera masiva, pero ustedes saben que nunca se fijan de manera concreta en los territorios, sino que lo que mencionaban ahora, como ese que van solamente cuando hay la masacre, cuando hay esto, cuando van y cubren solamente ese tipo de encuentros, pero también los medios de comunicación alternativos cumplen una función dentro de su territorio, ambiental, política, y también cumplen una función muy importante, y es que puedan informar también de manera cultural, no solamente de las cosas malas que pasan en el territorio, que obviamente es importante, pero para mí poder fortalecer esa comunicación alternativa y comunitaria es fundamental. O sea, que sigan saliendo nuevos medios y que puedan tener el apoyo del gobierno nacional es algo importantísimo que vamos a tener dentro del plan de trabajo que tenemos ya establecido. Es el gobierno del cambio, y usted también lo ha mencionado, es un cambio también para los medios alternativos ciudadanos de todos los diferentes rincones de Colombia, y gracias por ese poner ese granito de arena para que nosotros sigamos fortaleciéndonos. No, claro, gracias a ustedes por hacer ese trabajo tan importante y transversal, ¿no? Es un trabajo transversal en los territorios que fusiona muchísimas cosas dentro del territorio. Entonces, el agradecimiento de parte del Gobierno Nacional y el presidente Gustavo Petro es básicamente a seguir fortaleciendo, a seguir haciendo este trabajo alternativo, precisamente porque necesitamos que la comunicación popular siga cumpliendo su labor dentro de los territorios. Y la última, un saludito para la mesa de medios de Medellín. Pero por supuesto, la mesa de medios de Medellín, a Alejandra, que es una líder impresionante, de verdad muchísimas gracias por hacer parte de este proceso y estar construyendo día a día este proceso con nosotros. Dale, gracias. Muchas gracias. Suscríbete a Un Minuto en la Horqueta y recibe noticias y entretenimiento.